Hoy, chicos, es un día bastante especial. Estamos de estreno, estamos de inauguración de esta cueva, de este podcast, y como invitado, pues no podría ser otro que el señor Patrón. Aquí estamos. ¿Qué tal? A ver, que no toquemos el micro. ¿Sabías que lo ibas a tener contigo? Hombre, por supuesto. Si no, una falta de respeto del copón, vamos, ¿eh? Sí, sería imperdonable. ¿Tenemos ya cláusula o qué? Tenemos que hacer un contrato, tío. Deberíamos. Me pongo celoso cuando te veo en otros podcasts, ¿eh? Pero si no colaboro con nadie. Si no colaboras, o sea, la que puedes, te vas por ahí. Hablo más contigo que con mi mujer. Ya. ¿Te ha dicho algo, Marta? ¿Te imaginas? Le ha dicho. Me voy, o pico yo. Me voy a pico, que ya tenemos nuestro nidito de amor. O el pater o yo. No hacen falta presentaciones, chicos. Todo el mundo conoce al Patrón, que es aquí el legítimo. Y nada, hoy vamos a hablar del Arnold Classic 2023, que ha sido hace nada. 72 horas. Hace 72 horas. ¿Lo has visto? Lo he visto, lo he retransmitido, me lo pasé bien, estuvo muy emocionante y a mí me gustó, la verdad. Hay mandanguita buena para contar. Bastante, ahí tela para cortar, ¿eh? Sí, lo primero que me gustaría preguntarte es, ¿qué opinas del Arnold Classic como competición? Como competición, a ver, no es el Olimpia en cuanto pues, a prestigio de título, pero como campeonato es el mejor, o sea, puntualidad, pulcritud, todo muy ordenado, aparte que es invitacional, entonces las líneas de competición son más cortas, para mí es aparte luego la feria, que es lo que el entorno en el que se hace el Arnold, es la feria más importante del mundo. Lo que pasa es que suelen faltar participantes importantes porque no suele ir, por ejemplo, el Olimpia, ¿no? Pero es que realmente el Olimpia, que este año sí que fue, es raro que se mueva del Olimpia, porque al final solo tienes que perder, que además ha pasado este fin de semana. El único Olimpia en vigor que ha competido, el único Olimpia en vigor que compitió en un Arnold fue Ronnie Coleman en el 2001, ¿eh? Ningún Olimpia más. Pero Coleman sabía de sobra que claro, fuese donde fuese iba a ganar, ¿no? Pero luego, por contra, a ese Olimpia salió en muy baja forma, porque al final, claro, son dos veces a prepararse al año, esa gente se prepara muy fuerte, entonces es lógico que el Olimpia no vaya. Vamos, ya te digo que solo el único Olimpia en vigor que ha ido ha sido Coleman. Ajá. Muy bien, vamos a hablar un poquito de la categoría Open. ¿Qué te ha parecido? ¿Ha habido nivel? Es una pregunta complicada. El top 4, nivel un Mr. Olimpia. Pero realmente de ahí para abajo, poquito. Fue una línea de competición bastante corta, creo que fueron 8 o 9 competidores, no fueron menores de 10. Entonces, claro, yo creo que el top 4 estaba muy nítido, estaba muy claro, incluso el top 5 si me apuras, pero más para abajo de ahí no había nadie que dijeras, oh, nivelazo. Pero realmente es que con esos 4 nos apañamos para pasar un fin de semana espectacular. Ganador, Sansón Dauda. Sansón Dauda. Sansón. Problemas técnicos, chicos, no pasa nada. Sansón Dauda, nombre, vamos, que ni pintado, ¿no? Que ni pintado. Británico de origen nigeriano. Sí, le llaman el. Ahí lo tengo aquí apuntado. El león nigeriano. El león nigeriano. Yo le conocí en el 2017 en persona. Un tío bastante. Ya se le veía que iba a ser bueno. Una envergadura, un tipo de una Nigeria, envergadura. Nigeria. Jamás me hubiese imaginado Nigeria como. Pues ahora mismo es una potencia. Una potencia del culturismo. O sea, todos los. Casi ten en cuenta que muchos de los británicos son de origen nigeriano. Entonces ahora mismo hay 3 o 4 nigerianos. De hecho, el top 3 había dos atletas de origen nigeriano, que era Andrew Jacket, el tercero, y Sansón Dauda. ¿Te gusta a ti, Sansón? Me gusta, pero no me entusiasma. Tiene reminiscencias del culturismo de los 90. Un físico de envergadura, redondo, denso. Se tiene él por mejor posador de lo que es. Yo creo que por esto me van a dar algún tipo de palo, ¿vale? No posa tan bien como se cree. Pero a mí sí me gusta. De hecho, era mi favorito. Yo en las quinielas le puse en todo momento primero. Aunque sí que es cierto que luego en el desarrollar del campeonato fue primero justo, pero cuestionable para mí. Y desde luego que le dieron puntuación perfecta y para mí no tenía puntuación perfecta. ¿Su primera victoria? No, como pro. No, he tenido ya más ganas de una vez. De hecho, sí. En los apuntes me vino primera victoria. Pues claro. ¿O primera victoria importante? Primera victoria importante, vale. Sí, pero de hecho ha quedado sexto en el Olimpia este año. O sea, vale. Segundo, Nick Walker. Nick Walker. Escalando posiciones, el bueno de Nick. Bueno, realmente yo creo que Nick ha sido el perdedor del Arnold. Sí, ¿eh? Sí. Porque se esperaba.
A ver, es el favorito del público, tiene auténticos hooligans detrás de él. O sea, a mí el otro día en el streaming, cuando lo estaba dando, pues me llovieron palos por criticarle. A mí, como físico, es el que más me gusta, pero admito que es un físico que no debe ganar porque no, la estructura es muy, muy, muy justita, ¿vale? Entonces, aparte, yo no le vi como en el Olimpia. Hay quien dice que sí, yo no le vi como en el Olimpia. Creo que ha pecado, se ha centrado demasiado en reducir la cintura. Al final la cintura era la misma, pero él pesaba 5 kilos menos. Se repercutió mucho en las piernas y estaba tan pasado de vueltas que la espalda le quedaba para mí un toquecito. Habían poses que eran más sólidos, desde luego era el más compacto, el más denso, muy buena dureza muscular. Pero cuando le ves fríamente, por mucho que te guste y por mucho que te mole, entiendes que no puede ganar con esas proporciones y con esa estructura. El mutante le llaman. El mutante. ¿Tú has visto las fotos del antes? Sí. Yo le sigo a Danny Walker desde que era un crío. No prometía, ¿eh? No prometía, de hecho le tiraban mucho hate. Había Boston Joy, que era un influencer que falleció, le tiraban muchísimo hate. Y el tío es un trabajador nato. A mí me gusta por eso, porque es un trabajador nato, entrena de una forma, o sea, de manual, muy pesado, pero súper estricto. A mí es un culturista que me gusta, todo es lo que representa y lo que proyecta, porque es trabajo, porque es un tipo que con una estructura muy limitada para el culturismo, está de hecho el apodo de mutante le va que ni pintado, porque realmente es una mutación. A mí me recuerda mucho a los que lean cómics, a Juggernaut. Tenía un problema de varices, ¿puede tiene ser? Un problema de varices. Es que, ¿la ha solventado? No. Eso no se puede solventar. Eso no se puede solventar. Hay operaciones. A ver, operaciones de varices, pero al nivel que las tiene yo ya no sé si eso. ¿Y eso por qué pasa? Eso es congénito. Las varices son congénitas, no tiene nada que ver con. Pero se agravan en un caso así, ¿no? Quiero decir. Si tienes no predisposición a ello y encima te metes al culturismo, seguramente no. Yo lo dudo. No tiene relación. Yo no creo quizás que tenga mucho que ver, Muy bien. Tercero, el señor Andrew Jacket. ¿Qué le pasaste? El de mejor condición del campeonato para mí. ¿Sí? Fisicazo, línea, un tipo de muchísima envergadura, el problema es que se le veía ligero. Faltaba masa. Le falta un poquito de masa, sobre todo en las poses de perfil, se quedaba un poco escaso. Era el más duro del campeonato. La zona media era increíble y joder, a mí me gustaba mucho, pero me pasa con Sansón. Me gustan, pero no me terminan de llenar. El problema que pasó en el Arnold Asier es que los tres primeros tenían cosas muy buenas para ganar, pero los tres tenían cosas que decías, con esto no puedo ganar. Ya. O sea, por ejemplo, Sansón, como físico era el mejor, ¿vale? Muy bonito, estéticamente muy bien, muy balanceado y tal, pero la condición era francamente mala. De hecho, Sansón, a medida que avanzaba el campeonato, la condición se iba empeorando, se iba borrando. Nick Walker tenía muy buena dureza, el de mayor densidad, más masa muscular, pero estructuralmente paupérrimo. Y luego Jacket, el de mejor condición, muy buena línea, pero escaso de densidad muscular. Entonces al final un punto que los que lo estábamos viendo en el directo no sabíamos, lo que los posaban mucho, los movían mucho, no sabíamos qué iba a pasar. Yo creo que la victoria de Sansón fue justa. ¿Cuál era tu pronóstico antes del...? Yo puse primero a Sansón, segundo a... ¿Acertaste? Sí, segundo a Walker. Porque te suelen vacilar un poco con eso, ¿no? Sí, pues esta vez acerté. Luego de en hecho, el streaming patiné. Me metí en comentarios de tu vídeo y me decía, eres un crack, Sergio, pero no a ti no es una... Pues mira, no acerté del todo porque puse primero a Sansón. Sí. Segundo a Walker, también acerté. Tercero puse a Rami, que quedó cuarto. Y cuarto puse a Jacket, que quedó... No hay apuestas deportivas de culturismo. No. Hostia, tenemos un filón ahí, ¿no? Bueno, es complicado. Bueno, no, porque es muy complicado. Con la corrupción. Y luego el quinto también acerté, que fue Sean Claridad. ¿Por qué crees que es complicado? Porque muchas veces lo de los jueces está un poco... Los criterios no son sólidos. El culturismo es una lotería. Por ejemplo, lo que pasó Sansón, mira, cuando salió, yo creo que esto fue por lo que ganó Sansón. Porque fue el único que en algún momento del campeonato fue un primero claro. Y fue cuando salió. Cuando salió, ¡buah! Tío, era absolutamente espectacular. Pero a medida que se iba desarrollando el campeonato, decías, es que puede quedar hasta tercero o cuarto, ¿sabes? Yeah. Porque Rami, que si quieres luego hablamos de él, para mí fue el gran triunfador del Arnold. Para mí sí. Fue el ganador. Sí. Porque mejoró mucho, ¿no? Mejoró mucho. Es que Rami venía en decadencia. Le daban por muerto y el tío está vivo. Y, o sea, ¿tú una cuarta posición consideras que es un pequeño resurgir? A ver,
Bueno, primero te quiero lo de Sansón. Ya te digo, yo creo que los jueces dijeron, ¿a quién ponemos primero? Al único que en algún momento hemos visto primero claro. Y fue Sansón, que el sábado era primero claro. O, no, perdón, el viernes, fue primero claro. Entonces, luego ya los otros no pueden remontar. Y respecto a Rami, a ver, para el público, no va a saber nadie en el público, ya no que no esté de acuerdo con el puesto, porque bueno, cuarto podía quedar, pues, bueno, no estaba. Yo lo hubiera metido tercero, pero ¿a quién quitar de los tres? Esa era la cuestión, ¿vale? Entonces, bueno, el problema fue que bajo mi punto de vista en Rami se está generando un mártir. ¿Por qué? Porque no fue tanto el puesto, sino cómo le trataron. Y fue que la apartaron por completo. No le dieron ni la oportunidad cuando de perfil era el mejor del campeonato. En masa, o sea, muscular... ¿Te refieres a las comparativas? No le ponían ahí... Incluso le hicieron una comparación que, bajo mi modo de ver, fue bastante humillante, que fue con Sean Clarida, que era como que le sacaba igual 50 kilos, ¿sabes? Yo, Rami, a mí me gustó. A mí, Rami, que nunca me ha gustado, a mí me gustó. Rami, lo que le pasaba es que venía mejorando tamaño, pero perdiendo condición, ¿no? Anteriormente. No, siempre ha sido monstruoso, pero, sí, pero había, no, tenía problemas con temas de inyecciones locales, desgarros musculares. Era más un problema de aspecto, de lesiones y tal, que el tamaño estaba bien. De hecho, salió grande, como siempre, muy grande. Era el más grande del campeonato. Pero el problema es que yo creo eso, que no le dieron ni la oportunidad de mostrarse, porque vas a ver que todo el mundo. Incluso yo, que nunca me gustó Rami, le vimos bien y exigíamos, decíamos, ¿por qué no le dan la oportunidad de mostrarse cuando hay en poses que es el mejor con diferencia? Entonces, se ha generado el siguiente movimiento. Rami no va a ganar nunca más. Pero tiene carrete. Y ahora mismo, yo creo que por primera vez en su vida, fíjate, si se ha probado un movimiento interesante con Rami, por primera vez en su vida tiene la afición de su parte. Ni ganando el Olimpia había tenido a la afición, la afición le había apoyado tanto a Rami como ahora. Y al final lo que pasa, se genera un mártir. Todo el mundo sabe el porqué, y es una connotación política lo que está pasando con Rami, eso es innegable, que viene por un problema que ha tenido con los Mannion. Y al final, cuando creas un mártir, pasa esto, que la gente le gusta apoyar mucho. La gente apoya al perdedor, es lo que hablábamos en un vídeo. A las causas perdidas, ¿no? Le gusta sobre todo. Sí, es lo que hablábamos en un vídeo hace tiempo, que el perdedor... El que es perdedor siempre genera empatía. Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, cuando jugaban partidos de fútbol, siempre iba con el equipo humilde. Sí. Te lo juro. Ante la duda, equipo humilde. Claro. Sí. Es que es eso. O sea, dices, no es el puesto, sino cómo le trataron. Bajo el punto de vista, claro, a Rami lo trataron mal. Y, tío, siendo un Mr. Olympia, se merece algo de respeto. Pasamos a la categoría Classic Physique. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo la viste? Intrascendente. ¿Cómo? Intrascendente. Sí. Mero trámite para Ramondino. Si no está Cebam, Ramondino no tiene rival, ¿no? Pero, o sea, parecía que sí, porque lo cierto es que Ramondino posó regulero, posó un poquito a desgana, pero Urs Kalensky, o como se pronuncie, parecía que apretaba, pero claro, apretaba porque el otro estaba ahí un poco de paseo, muy superior. Resurgir de Felo Cambronero, que no está mal. Y se cayó el alemán, que nunca me acuerdo el nombre, Mike Sommerfeld, ¿vale? Quedó cuarto y al final fue una el Classic fue, fíjate, si llevamos tiempo que el Classic está siendo como la categoría que más expectativas despierta y tal, fue completamente intrascendente. Bajo mi punto de vista es que no hay ni mucho que comentar más allá de una superioridad insultante por parte de Ramondino, bajo mi punto de vista. También tus predicciones habían sido que iba a ganar, ¿no? Sí, es que era... O sea, acertaste tanto el ganador del Open, sí, como del Classic, es que de las dos más importantes. Sí, bien, tanto vacileo con tus predicciones. No, pero es que Ramondino solo puede perder contra Bumstead. Ya. O sea, no hay nadie más. Bumstead no contempla ir a... No, es que no tienen por qué ir. Es que... Pero, por ejemplo, una competidora de bikini, sí, Blanquisco, que ha quedado en segunda posición, sí, era la Olimpia, y sí que se ha presentado. Sí, ella se presentó y perdió. ¿Y ahora qué? Claro. Ganas el Olimpia, pierdes el Arnold. El Olimpia tiene más prestigio y pierdes en el Arnold. Bueno, pero si quedas segunda, ¿no? Bueno, eres la primera de las últimas. Sí, siempre lo tienes claro. ¿Te gusta Ramondino? Presentó... Me gusta muchísimo. A ver, hubo... hate cuando yo estaba hablando de Ramondino. Hubo quien me insultó, porque de Ramondino sí que no puedo decir nada, porque te insultan en portugués, pero así, ¿vale? Y fue que dije que a mí Ramondino me gustaba mucho porque me hacía un culturista amateur de hace 20 años.
Pero es que hay que ver Cultura y Mamá Mater de hace 20 años. Los que, es que, claro, como los que te insultan tienen 18, no saben cómo era Cultura y Mamá Mater de hace 20 años. Y yo he visto en amateur, por ejemplo, a Chopin hace 6 o 7 años. Pues Ramondi no es eso, un culturista amateur. Yo no le veo un clásico representativo, le veo un superculturista amateur, es decir, de 90 kilos. Brutal, brutal. A mí me alucina Ramondino, me encanta. ¿Le podrá plantar batalla algún día, de verdad, a Sevan? No. ¿Están a cuánto? ¿Años luz? No es años luz. Uno es muy bueno, el otro es superlativo, pero es que... Es que, ¿cómo te explico? ¿Qué pasa con Coleman? A lo mejor para que Ramondino gane es que tiene ya que ser un Bumstead muy destrozado. Claro. ¿Por edad? ¿Qué diferencia tienen de edad? Porque yo creo que poca si Ramón si de, o sea, que es la, un crío, tío. La pasa como Cristiano con Messi, ¿no? Que le ha tocado en la era de... Claro. Es que ese es el rollo. O sea, cuando Bumstead se retire, Ramondino no va a ser un crío. A no ser que Bumstead se retire pronto. O que dicen que se va a retirar pronto, ¿eh? O problemas de salud, ¿no? Que también tuvo problemas de... O sea, está teniendo problemas sí, de salud. Sí, sí. Dicen que Bumstead se va a retirar pronto, pero... Hostia puta, tío. Urs, ¿qué tal? A mí Urs me gusta mucho por el punto de competición que saca, pero claro, los brazos son deficitarios, la espalda sí que es buena. A mí es un físico que yo me gusta por en cuanto a forma de competición, pero lo encuentro un poco endeble. Pero también años luz de los dos de arriba, ¿no? A años luz de Ramondino, bajo mi punto de vista, aunque el otro día no lo parecía, y a años luz de Bumstead. Alex Cambronero, tercera posición, pero es el ganador del 2020. Sí, Celo Cambronero, latinoamericano, creo que es puertorriqueño, si mal no recuerdo. Pues a mí me alegró ver a Celo arriba. Es un tío que ha estado en el Olympia en 212 y ha estado en el Olympia en Classic. Eso es un veterano muy buen físico, muy, muy bonito, además ya con una edad, o sea, que para mí... Nadie les esperaba. Entonces todo el mundo se esperaba que Mike Sommerfeld mantuviera el estatus del Olimpia. Bueno, y un remontar de Felo que esperemos que pueda estar arriba en los próximos Olimpias. Yo creo que sí. Pasamos categoría Wellness, que es el segundo año consecutivo que se celebra en el Arnold. Sí. Esto no lo sabía, tío. Solo lleva dos años. Sí, porque tengo en cuenta que el Wellness en IFBB Pro lleva dos o tres años también, ¿eh? O sea, es tan joven esta categoría. Lleva dos Olimpias el IFBB Pro. Sí, ¿eh? Sí. Hostia, es que Wellness se la quitaron a la IFBB Internacional. Ah. Vale. Ganadora, Cassandra Gillis. Se lió. Hubo polémica. Sí. ¿Volvió a pasar el tema de cómo eran las rubias? Sí. ¿Cómo fue la otra vez? ¿Rubias? Sí. ¿Hubo otra vez rubias? Hubo tema rubias, sí. Sí, tema rubias. O sea, lo de los tintes es algo. Hubo alguna morena por ahí, pero... Sí, volvió el tema rubias. Claro, pero ahora sabiendo esto, la que se presenta morena es un poco mártir, ¿no? Va loca, en plan de. Va loca. Es decir, todas a la peluquería a teñirse, ¿no? En plan, sí. Si solo están valorando a las rubias. A ver, lo cierto es que a mí me sorprendió que ganara esta chica. Lo cierto es que a mí me sorprendió que ganara esta chica porque. Joder, es que la segunda, tío, es muy buena y la chica que ganó es bastante cuadrada, muy hipertrofiada. Ya otra vez se la habían penalizado. Entonces volvemos a ver prótesis de glúteos en la categoría. Sí. Sí. ¿En qué? Lo que pasa es que la dejaron. ¿Te mojas? En Cassandra. No, en la última clasificada. La última y haciendo trampas. Sí. Hostia. Claro, la colocaron ya la. Ah, bueno, la penalizaron. Supongo que sí, porque ya era muy evidente. Pero la verdad es que sorprendió la victoria de esta chica, ¿eh? A mí me sorprendió, porque la brasileña es virtualmente perfecta. Entonces, luego, segunda posición, Ángela Borges. Ángela Borges. Y tercera posición, Fugal. Sí, ya. Sí. O sea, ya te digo que yo, sobre todo la polémica estuvo entre la primera y la segunda. Nadie se esperaba que ganara la Cassandra, ¿vale? Porque Borges es que es la categoría. Es que ya. Borges es una de las grandes reinas de la categoría. Entonces fue sorprendente. Cassandra y Ángela, por curiosidad, ¿eh? Salieron rubias. Sí. Las dos. ¿Y la tercera? Hostia, no me acuerdo. Ahí me o sea, si el podium es rubio, ya es escantoso, ¿eh? Creo que es rubio. 3 de 3. 3 de 3, ¿eh? Maravilloso, macho. Hostia, qué fuerte, ¿eh? Sí. Qué fuerte. Tienen que montar una peluquería justo al lado del Arno. Una peluquería justo 24 horas. Un tinte rápido, en plan. En cambio, en bikini tiraron por morenas. Ah, sí. Vamos a pasar a esa categoría. Bikini. Campeona Chapados. Que es segunda corona consecutiva. Ganó 2022-2023. Sí. Intratable.
Bueno, intratable, ¿no? Esa intratable en el Arnold. En el Arnold, sí, porque no es que se la fecundaran en el Olimpia. Y aquí, mira, pues aquí ha ganado nada menos que la Miss Olimpia, asesorada por Fran Espín. Sí. Hostia, qué fuerte. Bueno, Quisco. Y joder, a mí me sorprendió. A mí Chapados nunca me ha gustado. También es cierto que la tengo ojeriza porque era la ex de Sean Rodin y va bastante loca por la vida. Entonces, joder, a mí ya no iba con ella. ¿Qué le pasó a Blanquisco para esa segunda posición siendo la favorita? Yo la vi. ¿Tú cuál fue tu predicción en hombre, este? Yo aquí me pillé los dedos por Blanquisco, pero vamos, que yo lo que pero era, en bikini, era lo lógico, ¿no? Era lo lógico y tal. A ver, lo que yo diga en bikini es un poco, bueno, pues tampoco soy un gran conocedor de la categoría, ya sabré mis problemas con esta categoría. Ya se calmó las cosas, ¿no? Sí, calmaron. Ya dejé lo que pensaba, pues. ¿Te han dejado? ¿Han respetado tu opinión? De momento sí. Veremos cuando termine el vídeo. ¿Tú sigues opinando lo mismo? Hombre, yo moriré con mi verdad. Pero hombre, si te convencen. ¿Tú eres una persona cabezona? Sí. ¿Eres cabezota? Sí, sí, sí. Sí, sí, ¿eh? Sí. Aunque te pongan aquí en argumentos sólidos y fundados, tú yo mueres siempre, con, yo con creo, la idea. Yo siempre tengo razón y cuando no la tengo es porque los demás están equivocados. Tal cual. Tercera posición, Jennifer Dory. Dory, cierto. Iba a decir Calweiser. ¿Fueron morenas las tres? Sí. Wow. Creo que es Dory también, sí. Wow, tío. Sí. Tres fotos y tres morenas. Esto... Aquí fue diferente. Pero mira, más que hablar de la tercera, como no se va a hablar de ella, vamos a hablar de la sexta, que fue Ivana Escándar. Hostia, Ivana Escándar. Española. Creo que junto con Ángel Calderón, lo mejor que tenemos en el circuito profesional. Y joder, que se ha metido sexta en un Arnold y creo que ir de obligada mención. Totalmente. Porque, joder, él acostó, es una chica que se esfuerza, es una chica además siempre se empeña en mejorar. Sí. O sea, escucha mucho los feedbacks de los jueces y demás, entonces hay que reconocerla y mencionarla. ¿Vale? O sea, a mí me alegré porque quedarse esto en un Arnold, como estamos viendo, es como quedarse esto en una Olimpia. Sí. Y más sexta en categoría bikini, ojo. O sea, tú como competición prácticamente pones el Arnold a la altura del Olimpia. O sea, el estatus de campeón del Olimpia es el que es, ¿vale? Es como, es el prestigio. Al final es como Roland Garros o Wimbledon. Oye, pues, ¿sabes? O sea, pues ahora me pillas. No sabría decirte cuál de los dos es más importante. Se supone que Wimbledon es el más prestigioso, porque es más antiguo, creo, pero vale, tienes ahí Roland Garros, ¿sabes? Ajá. Qué bueno. Vamos a pasar a la categoría Men's Physique. Este, el ganador es intratable también, ¿no? Uf, hubo ahí para pero, mí, sí, pero este, para sí, mí, sí, pero este señor Eric. Erin no, Banks. Erin Banks. Este lo gana todo, ¿no? Bueno, venía de ganar el Olimpia, ¿vale? Y no con polémica. Llevan toda la semana Sandunguerita con el que quedó segundo, sí, insultándose por redes. Sí, sí, sí. Tenían beef. Bueno, uno le decía, el Diogo le decía a Erin que tenía aceite en los hombros y él. Y el Erin, bastante cabrón, decía, ¿tú qué vas a hablar a mí de estética si tienes cuatro abdominales? Hostia puta. Y tiene cuatro pastillas abdominales. O sea, se está empezando a ver un poquito el beef que pasa, por ejemplo, en el boxeo. El otro día hablando con Mauro, y estoy de acuerdo con él, se está convirtiendo en una categoría un poco macarresca. ¿Ah, sí? Sí. Se está convirtiendo en una categoría un poco macarra. A mí no me gusta ese rollo. Pero bueno, para como espectador te ríes. Porque luego ves ahí en el escena, pero a ver, Erin Banks para mí es intratable. Es un concepto diferente a lo que se estaba viendo en el Men's. Y a mí me gusta. ¿Por qué? Porque el Men's ya estaba en una línea que ya no los distinguía de los Classic. Esas subes imposibles. Los bañadores cada vez los llevan más ajustados. A reventar, ¿eh? Y dices tú cómo se meten ahí y no explotan. Y a mí, Erin, me parece que tú lo ves y no hay esa duda que hay siempre con los Men de, oye, ¿vas a salir en Classic? No, no. Tú le ves a ese tío y dices, este tío es otro rollo. Más rectito de clavículas, no tan amplio, mucha separación muscular, no tiene un brazo muy grande, pero sí el hombro muy contorneado, que los hombros tenían polémica, bajo mi punto de vista, que ayer lo estuve hablando además con el Nota, yo creo que son unos hombros limpios. Pero a mí me gusta por eso, porque es diferente a lo que estábamos viendo y tiene identidad propia. Y eso creo que es muy importante en un físico de competición, que tú le ves, o sea, que tú veas la serie y te digas, este es el Inbank. Porque, por ejemplo, Diogo, pues a ver, sí, es muy espectacular y tal, pero escúchame, es que le quitas la bermuda, le pones un posing y le plantas a competir en culturismo menos de 80 kilos. Sí. Entonces no puede ser eso. O
sea, claro. Yo creo que las categorías te tienes que ceñir a lo que... Claro, y entonces se estaba premiando ese tipo de físico con esas subes, algunos que ya te llegaban a hacer prácticamente una expansión dorsal en el escenario, y a mí Arín me gusta. Yo creo que además la Pro League va a ir por ahí por hacer una separación fuerte, porque claro, es lo que pasa, no se puede estar con la categoría men's diciendo, uy, yo le veo classic. No, tío, si eres men's, eres men's, si eres classic, eres classic. Igual que si eres bikini, nadie te dice que compitas en mujeres. La gracia de tener categorías es eso, que haya, claro, una diferencia, ¿no? Que tenga identidad propia. Claro. Exacto. Segunda posición, Diogo. Tercera, claro, posición, Emmanuel Hunter. A ver, yo a Diogo y a Ari Max ya lo vi muy por delante de Hunter. Vale, a mí Hunter me gustó, pero tampoco me entusiasmaba. Y Diogo, a ver, Diogo tiene muy buena cintura, muy estrechita, el abdomen, como bien le recordó Erin Banks estas semanas, es un poco deficitario, bajo, o sea, tiene poco relieve, y además tiene que, efectivamente, tiene cuatro pastillas abdominales, ¿vale? Entonces, a mí me mola, porque es muy culturista, ¿vale? Porque yo le veo muy culturista, y digo, joder, a mí me mola, pero entiendo que no, es un poco lo que hablamos de Nick Walker, no es el camino de la categoría, y debe haber una diferencia. Entonces, a mí, ya te digo, yo creo que luego Hunter estaba, yo creo que estaba detrás, estaba claro que la duda estaba entre esos dos, y yo me alegré, de luego, porque ganara Erin Banks. Tu predicción, entiendo que fue Banks. Sí, pero por lo mismo. O sea, has acertado Men's, has acertado Open, Classic, y has fallado las chicas. Sí. Ahí denota, tu aversión, Te funamos. Ahí denota, ahí que no es culturismo. Hay que recordar que es día 8 de marzo. Solo acierto. Hostia, ya te digo, Igual no es el día para hablar de esto. Ya lo digo, tío. Ya. Ahí se nota que solo aciertas cuando es culturismo, Sí, cuando hay chicha. Muy bien. Pasamos a noticias interesantes. ¿Quieres comentar algo más? Creo que lo hemos repasado ya bastante, ¿no? Lo importante es que lo disfrutaste. Sí, lo disfruté y sí me gustaría porque hablar. Perdona que te interrumpa. Claro, el Arnold como competición tiene bastante prestigio, lo que pasa que es la feria, ¿no? Lo que ha ido en decadencia. No, eso se aguanta en el tipo. Sí, oh. Pero bueno. Sí. Eso se aguanta en el tipo. Pero siempre has escuchado que por lo menos en España la decadencia. Sí, pero el Arnold de España es una cosa. Y el Arnold de Ohio es otra bien diferente. Sí, no tiene diferencia abismal. Salían unas colas haciéndose fotos la gente. O sea, eso está en auge, ¿no? No les salpica lo que se ve en España. Es que en España es una decadencia que... Pero porque no es de Pro League, es de IFEB Internacional. O sea, que allí tanto la feria como todo está en todo lo alto. El Arnold de España ya no hay campeonatos pro ni nada. Ajá. Entonces, claro, evidentemente hay decadencia. Claro, aparte, claro. No pueden venir los pro a los stands, es un jaleo. Hombre, claro, si faltan los buenos. Claro, entonces al final. La feria del ano tiene de todo, tío. Este año tienen puesto hasta lo de los tortazos. Ah, sí. Sí. O sea, ahí montas además varios espectáculos. Monta sus artes marciales, monta. Pero montan cosas frikis también, ¿eh? Yo hubo un año que vi como una especie de peleas medievales también. Montan de todo. Sí, pero eso, tío. Una feria de culturismo. Vale, da igual. Él monta de igual todo. Igual es como para ser más mainstream y llegar a más gente, ¿no? Claro. Es como que para hacer ahí un embudo, ¿no? De. Eso es una brutalidad. Yo no he estado nunca, pero a mí la gente que está me dicen que es una brutalidad. Bien, chicos, vamos a pasar ahora a la mandanguita buena. Básicamente, ha ocurrido que Joan Pradels ha atizado brutalmente al patrón. ¿Te has sentido tú aludido o te has salpicado? ¿Cómo te sientes? Pongo un poco en contexto. En un directo señaló que bueno, la gente... Le llamó como piratear, ¿no? Un stream. Sí. Básicamente, tú compraste el stream y lo retransmitiste en tu propio directo, ¿no? Y consideraba que eso era un hurto, o sea, que era como piratería y que obviamente pues le parecía mal. ¿Qué ha pasado? A ver, yo no creo que Joan, vamos, me dolería mucho que Joan me atacara, me lo han pasado muchos chavales, pero a ver, lo que dice Joan, pues bueno, si tiene parte de verdad, ¿no? Que cuando te hacen un streaming, pues si tú usas el streaming y lo retransmites para hacer tu propio streaming, sí es cierto que estás un poco sucio, claro. Es un poco sucio, ¿no? Pero claro, eso sí nos quedamos en la superficie. Primero, para aclarar la polémica, yo invito a todos los zorretes que entren al portal que se llama FanMío y miren en los términos del servicio de FanMío, en los que pone claramente, sin ningún género de dudas, que cuando tú compras cualquier producto de FanMío, puedes hacer uso del como quieras, generar contenido, retransmitirlo, compartirlo, hacer post. Luego entonces,
los que tenemos canal de YouTube sabemos que si tú haces un streaming de algo de pago, te lo funan al minuto de que esté retransmitiendo. ¿Por qué había canales de YouTube retransmitiendo el Arnold? Porque se podía, porque no estaba robando nada, porque tenías el respaldo de la plataforma, que los términos de servicio lo pone bien claro. Ahora, claro, si nos ponemos ya en otro debate de ponernos estupendos, claro, yo ese fin de semana, aparte del Arnold, vi el UFC, porque peleaba John Jones, ¿vale? mi peleador favorito, claro, el UFC, ¿sabes? Bueno, calidad de imagen, ¿sabes cuánto pagué por el UFC, por el streaming del UFC? ¿Cuánto? Por el pay-per-view, 9 euros. ¿Sabes cuánto vale el streaming del Olympia, del Arnold? 20 y pico, ¿no? 60. ¿60 y pico? 60 euros. Qué salvajada, ¿no? Sí. Estamos en un país, y no quiero hacer demagogia, ni quiero ser populista, que tiene un 30% de paro juvenil, ¿vale? El 90% de los consumidores de nuestro contenido son jóvenes. 60 pavos, igual pues para mí, para ti o para Joan, pues no suponen mucho, pero al grueso de los chavales, 60 pavos es quedarse un fin de semana sin salir con la novia. También ese mismo fin de semana me fui al cine con mi mujer y mi hijo, los tres, y comimos palomitas y comimos una pantalla que flipa por 27 euros. O sea, que podía haberme tres Arnold, ¿vale? O sea, con tres veces yéndome al cine, me pago un Arnold. Total. Entonces, claro, si nos ponemos exquisitos, no me parece. Yo creo que, sinceramente, Joan no no se expresó bien. O no estuvo acertado. No tenía igual la información. O no tenía la información, claro. Porque repito, final, que era un streaming gratuito. O sea, que era un streaming que tú podías compartir. Si no, el contenido no estaría en YouTube. Te lo cancelan al momento. Prueba a hacer eso, por ejemplo, con un streaming del UFC. Vamos, te cierras la cuenta y ipso facto. De todas formas, patrón, yo que me mojo un poquito más que tú. No. Si quiero seguir. No, tío. Aunque fuese un hurto, vamos a decir, o robado, piratería, como lo quieras ver, ponerse también muy moralista con esto, cuando quien no ha tenido un CD pirata, quien no ha buscado descargarse un programa de manera gratuita. Quiero decir. Si no estoy viendo, estoy yendo paso por paso. Sí, estás desarrollando. Sí, estoy desarrollando, estoy yendo paso por paso porque creo que a ver, no quiero tampoco generar una polémica, porque si hubiera alguna polémica yo hubiera escrito a Joan y lo hubiera preguntado. Pero seguimos porque me he despistado. Eso por un lado. Esto para ponernos en términos legales y de mercado. Por otro lado, creo que Joan habló de la NPC y tal, que bueno, que le veía mal. Bueno. Joder, pero si Joan ha hecho esto con streaming de la WNBF, tío. Sí. Claro, cuando compitió Adri. Está en YouTube. La hemeroteca. Está en YouTube. En internet se escribe con tinta. Claro. O sea, también hemos compartido streaming de otros. Y por otro lado, y esto sí que me fastidia, si se habla de dinero, que se hable de dinero para todo. Me parece muy bien que se defienda que, bueno, que la NPC... Que no era el caso, porque tú esto no lo puedes hacer con el vídeo de la Olimpia, pero joder, que están los chavales pagando 300 euros por competir. Ya. A ver si nos vamos a quejar porque alguien, que fueron en concreto dos personas en España, el Notas y yo, hicieron un streaming de 60 euros. 60 euros son 120, hasta los 300 que paga un competidor de 20 años por competir, creo que hay un mundo. 60 euros te vale darte el tinte en un campeonato. Entonces, si se habla de dinero, mira, mi abuelo, que en paz descanse decía, el dinero y los cojones son para las ocasiones. ¿Vale? Era un filósofo mi abuelo. Entonces, si se habla de dinero, hablamos de dinero. Si se habla de quién roba a quién, hablamos de quién roba a quién. Creo que eso es lo lícito. Al final, y esto, ¿sabes? Yo lo llevo tatuado. Ni Dios ni amo. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando tienes 42 años, no tienes que defender a nadie que no sea tu familia. Y defiendo a mi familia. Y yo... creo que me saqué 58 euros. Si enseño la monetización de mis vídeos, 58 euros por los vídeos del Arnold. Pagué 63. Mal negocio. Pasé toda la noche cuando podía estar tumbado viendo la tele con mi mujer. Dormí 3 horas porque a las 8:40 se levantó mi hijo. Entonces, cuando subimos al cielo, hay que mirar a que no nos caiga en la cara. O por lo menos mirar quién no le caiga y quién no debe. Porque a veces esos mensajes que quedan muy guay, no sé de cara a quién. Pero lo que hace falta es más gente que se implique en el culturismo de forma desinteresada, como hizo el Nota. No voy a hablar por mí, como hizo el Nota. Ya. Entonces sí que tengo un poquito más de respeto. Y saber la letra pequeña de las cosas antes de criticarlas. Ya, se te ve molesto, ¿eh?
Sí, sí me ha molestado. Sí me ha molestado porque, claro, porque a mí que me acusen, a mí como que me acusen de un delito, como que me da igual, ¿vale? Pero que me acusen de aprovechamiento o que se insinúe que hay aprovechamiento, no. Porque yo no saco ningún provecho de quedarme hasta las 5 de la mañana sentado en la cocina. Totalmente, tío. Hostia puta, te veo caliente, tío. Bien, pasamos a temas más distendidos. ¿Qué te parece esto, tío? Está de puta madre. ¿Te ha gustado? Sí, sí. Nidito de amor. Está provisional de momento, falta decoración. Falta aquí una buena... Meteré pósters, tío, meteré cositas. Y nada, chicos, primer podcast. Está un poquito tenso. Tú has estado bien. Yo estoy un poco tenso porque al final no sé cómo estarán quedando las cosas. Al final una persona... Además se repiten. Ya, pero al final cuando uno es el no sé, el conductor, como que está un poco pendiente, se estará captando el sonido y tal. Te he dejado a ti más desarrollar. Pero bien, tío, estamos en Madrid... Estoy cerquita tuyo. ¿Qué le iba a decir, eh? ¿Verdad? Parece que lo he hecho adrede, ¿eh? Pero lo he puesto literalmente que puedas venir andando, ¿eh? Para que el patrón no se moleste, que tenga que buscar sitio para aparcar. Fíjate, si ahora me hicieras un vídeo tirándome hate. Hostia puta. Te quemaba el chiringuito. No. Somos bros. Pero sí, Madrid, tío, ahora estoy viviendo en Fuenlabrada. Me ha gustado, tío. Todo el mundo le tira hate, pero estoy viviendo en Fuenlabrada. Estoy a media hora en coche, se aparca bien aquí, he llegado contento. He desayunado ahí, en el bar de abajo. O sea, estoy saliendo un poquito... Al final yo era como muy ermitaño y es como... Me gusta un poquito esta vorágine de Madrid. Esta zona está muy bien. Esta zona está bien. Estás entre chalés, ¿eh? Sí. Aquí hay panoja. Y aquí grabaré las misas y haré los directos, tío. Pero al final es lo que te digo. Para mí se me hace muy extraño. Al final tú piensas que yo llevaba 600 vídeos en mi casa. De repente estar aquí... Necesito un tiempo de adaptación, ¿sabes? Pero bien, bien. Yo sobre todo lo que quería era separar mi zona de grabación que con mi casa, tío. Porque... Es que es muy bueno, tío. Es que hay que salir. Hay que tener una rutina. A mí eso ya lo hemos hablado cuando la cuarentena, la gente que tenía el valor de entrenar en casa, yo no entrené ni un día. Exacto, tío. Para mí trabajar en casa es el símil de entrenar en casa. Es que yo trabajo en casa y es como la pereza. Es como... ¿Verdad? Porque es que al final tú tienes el modo pijama, estás modo pijama, estás en casa, estás tirado en el sofá. Aquí ya me obliga a vestirme, a coger el coche, desplazarme, tal, estar con gente para grabar lo que sea, y ya me activa, ¿sabes? Ya no hay pereza que valga. ¿Tú, por ejemplo, has pensado en disociar, en montarte como algo diferente? A ver, a mí ahora me resulta un poco complicado por el tema del niño, con Marta, pero estábamos en ello, pero hay unos cambios de planes que han tenido que ser así, ¿vale? Ya te lo comentaré. Entonces íbamos a... teníamos ya el local, un local de tres plantas y tal. Algo visto, grande, ¿eh? Sí. Hostia puta. Un local de tres plantas para tener una zona de grabación, una zona de entrenamiento, un espacio para que la gente posara. Iba a ser algo chulo, pero lo hemos tenido que parar porque ha habido cambios en nuestra situación actual y lo hemos tenido que... Lo vamos a posponer temporalmente, yo creo que un año o así. Lo cual me va a dar la oportunidad de hacer algo todavía más guapo. ¿Cómo qué? ¿Se puede saber? Quiero hacer eso, pero más abierto al público. O sea, en un principio querías hacerlo privado. Sí, y ya quiero hacer prácticamente un centro de alto rendimiento. Ajá, hostia puta, ¿eh? Que sea cerrado igual, que no pueda ir el común de... O sea, que sea para gente ya de cierto nivel. Ajá. Te recomiendo que lo pospongas lo mínimo posible, ¿eh? Indispensable, ¿eh? Estas cosas cuando más lo vas dejando... Es que no te puedo comentar porque lo he pospuesto, vale. Vas a entender que había que posponerlo. Pero lo que voy a la que puedas, tú vete metiéndote ya en el fregado, porque sí. Yo, por ejemplo, para esto no lo pensé, tío. En plan de ya fui de, o sea, fui de una. Yo admito que soy un poco cagón, ¿eh? Pues tío, yo lo hice de una. Fue como lo de cuando tienes que saltar y te da miedo, pues y tienes que dejar de pensar y saltar. Pero mira, es curioso, tío. A ver, me van a tomar un poco por Iker Jiménez, ¿no? Pero fíjate, estas dos semanas han pasado dos cosas curiosas. Una muy triste. Voy primero a la triste. Yo tenía un amigo mío de la infancia con el que llevaba muchos años que no me hablaba, ¿no? Y joder, macho, y estaba en mi casa y dije, yo creo que ya está bien, tío, le voy a escribir, tío, porque joder, amigos desde que teníamos 12 años. Le voy a escribir, tío, porque yo creo que ya está bien. El último que supe del que estaba viviendo en Canadá. Me acordé tal que hoy, tío, y tal que por la noche me avisaron que lo habían encontrado muerto. No. Que la habían asesinado. ¿Pero el mismo día? El mismo día.
Por eso señalas lo de no quieres ser Iker Jiménez, ¿no? Sí, tío. Y me sentí, o sea, dije, no me lo puedo creer, tío. Hostia, tío. No me lo puedo creer. Claro, no llego a leer el mensaje. No. No le lo pude localizar. Dije, mañana voy a escribir, tío, porque yo creo que ya está bien. Voy a hacer localizarle y me voy a poner a ello. Y no pude hablar con él, tío. Hostia. Esta semana pasada, mi amigo Yusef. ¿Y encima de asesinato? Sí. Hostia, tío. Muy fuerte, ¿eh? Y me sentí fatal, tío. Y bueno, pues, ¿qué me ha venido ahora? Pero también estaba mirando los locales y había algo que decía, no lo veo. Y de repente hubo una cosa y dije, ¿ves? Por esto no lo veía. Y es una cosa que tengo que atender, que es más importante, que es buena, ¿eh? Ya diré lo que es. Ajá. Qué buena. Pero a veces hay veces que el cuerpo, que las cosas no se dan o pasa algo, tío, y dices, es por algo. Ya. No, no sé si será magia, no sé lo que sea, no soy tan trascendental. Sí, a ver, salvo problemas mayores, yo a lo que me refiero es que muchas veces nos hacemos sabotaje a nosotros mismos. Que cuanto más piensas las cosas, más dudas te generan. Y que al final es ir haciendo, ¿no? Se hace camino al andar, pues. Sí, yo también lo pienso. Por lo mismo. Que al principio no sale perfecto, pero vas andando, vas haciendo camino. Yo eso lo pienso como tú, tío. Yo eso lo pienso como tú, que hay que hacer cosas. Porque al final es mejor vivir con el fracaso que vivir con el y sí. Con la duda, tío. Con el joder, y si hubiera hecho y si. Eso es. Además, tú no has escuchado lo típico de cuando le preguntan a los ancianos de qué se arrepienten en su vida, siempre en el lecho de su muerte señalan que el no haber intentado, el no haber hablado a aquella chica que me gustaba. Sí. De lo que has hecho normalmente en el metro, cago en la puta. Tampoco tiene mucho sentido arrepentirse de lo que has hecho, porque ya lo has hecho, ¿no? Pero de lo que has dejado por hacer, al final, tío, yo. Sí, porque esa duda, tío, te persigue toda la vida. Sí, pues por eso quería hacer esto, tío. Tenía, bueno, es que he estado en una crisis existencial del copón porque tenía Valencia, Madrid. Valencia me gustaba más como ciudad para calidad de vida, pero luego pensaba en que Madrid tiene más oportunidades. Porque ya, si bien allí hay más culturistas como tal, aquí está el patrón. El patrón es mi Messi, tú. Eres mi Messi, el tío que me hace los vídeos ya. Pero fuera de coñas, porque yo tengo pensado a ver si le damos vueltas a algo para sacar algo que pueda ser medianamente semanal, noticiero, algo más, no sé, algo. Hombre, ¿y más teniéndome aquí? Por eso, me gustaría ahí, como si fuera una misa antes. También yo te debo decir, que tú y yo lo hablamos, que yo tenía, digo, voy a hacer un podcast que trascienda un poco el culturismo, pero objetivamente, digo, si lo voy a hacer con Asier, digo. Ya, de todas formas, no te lo digo por cumplir, sí, esto. Pero también es lo que me pasa. Porque eres muy cabrón, me dices, no, es que hacer duplas por ahí, no sé, si no hago nada por pero porque ahí. Pero porque soy un tóxico. Sí, sí, pero sí haces, ya. ¿Qué hago? Hostia, ¿qué sí hago? Haces. ¿Con quién he hecho? O sea, te digo lo que siento que es como que yo te sacaba al mundo, o sea, el talento lo tienes tú, pero yo soy como el que te ha descubierto. ¿De qué manera me sacaste al mundo? Sí, pero yo soy el que te ha descubierto esta faceta tan buena como invitado para los podcasts y ahora como siento que todo el mundo te invita y es como, cabrones, que cabrones. Yo soy tu Florentino. Que no me invita pero a nadie. Si cada vez por tres te veo por ahí haciendo cosas. No, solo he hecho con Tony Hernández. Vamos a contar, Tony Hernández, ¿sí? Los chavales estos que te invitaron de Madrid, y ya. Que un plato mejor que este, ¿eh? Joder, vaya mierda. Y yo ahí viéndolo, y todo, yo todo negro, yo montándome esto casero y diciendo, pero. Mi primer día de universidad, tío, qué experiencia, yo allí. Sí, yo allí flipaba, como un teenager. Sí. Pero también te voy a decir una cosa, luego el resultado no hay tanta diferencia, ¿eh? Ya verás cuando terminemos este, cómo queda. A ver, y luego. O sea, por fuera puede ser muy espectacular con lo típico on air, pero luego el resultado. ¿Sabes qué pasa? Que a mí es lo que me pasa con los jóvenes, tío. Que yo, todo lo que me diga alguien joven, le voy a apoyar. Entonces, fui, me llamaron, sí, o sea, ni les pregunté ni cuánta gente tiene el canal. A mí me da igual, digo, para adelante. Ya no, son unos de 50 años y digo, no voy. Los jóvenes tienen tu apoyo, ¿eh? ¿Te gusta? Siempre, o sea, ¿te gusta el típico chaval emprendedor, movido, sí, activo, sí, sí, ¿no? Que le dé. Que no, sí, esté, que no esté metido en problemas. Claro, tío. A mí me gusta eso. A mí el rol este de no, los chavales, no sé qué. Sí, tío, darles una alternativa. Ya. Muéstrales tú algo, ¿no? O sea, deja de criticarles y a ver qué haces tú por ellos. El tema de la juventud es una putada porque es cuando más potencial tenemos, pero cuando más desperdiciamos muchas veces, tío. Porque yo echo la vista atrás y digo, yo es que no hacía nada, tío. Lo único que quería era vivir bien, salir los sábados de fiesta, tener un poco de dinero y no tenía ningún tipo de. A ver, yo creo que ha cambiado un poco eso con las redes sociales. Creo que ahora sí que es verdad que los chavales están dándole un poquito más al coco, más con edades más tempranas. Pero en nuestra época, tío, ¿tú cómo fuiste de chaval? Tú fuiste muy callejero. Tú tenías mentalidad de vamos a ver si cogemos aquí un colchón de seguridad, unos ahorrillos. Hombre, yo sí, pero no te voy a decir.
la forma. No te voy a decir de dónde venían los ingresos. O sea, ¿eras ahorrador? Sí. Pero claro, pero venía donde venía, ¿no? Bueno, oye. Venía como podía venir. Venía como podía venir. Sabes que no me gusta romantizar eso, ¿sabes? Pero venía como podía venir. Pero a mí sí me gusta. No, o sea, a mí sí me entiendes. Me gusta porque tu presente es muy bueno. Entonces creo también que, joder, hay que ver un poco ese cambio, esa maduración, ¿no? Sí, pero mira, mi presente. Mira, volviendo un poco a lo que hemos estado hablando antes, mi presente es muy bueno, pero muchas veces me ha sonado el teléfono a lo largo de mi vida. Y yo podía haber sido mi amigo del otro día en algún momento de mi vida. ¿Sabes? Tío. Entonces, claro. Es que. Pero tú, por ejemplo, a día de hoy estás muy tranquilo, ¿no? Claro. Tienes todo saneado. O sea, yo el único problema que tengo es no encontrar la avena de oferta en el Carrefour. Son todos los problemas que tengo. Y no quiero saber nada de ese mundo y tal. Pero a ver, es que. Por ejemplo, ¿mantienes contacto con gente? Sí, claro, amigos. El 90% de la gente que yo conozco pues ya no está en eso, ha trascendido, pero hay quien no, hay quien no trasciende, hay quien se queda, o hay quien se queda con problemas, o hay quien cumple una condena, o hay quien... De todas formas, es un perfil de persona que muchos tíos se estancan, ¿eh? En ese... Yo conozco muchas personas de este perfil que se atascan, se quedan... De hecho, conozco gente que como el resto, sus amigos se van haciendo mayores y van formando familia, ellos van con gente cada vez más joven para que sigan ese ritmo de vida de pandillero, ¿no? De gente callejero. Que hace familia y con su familia sigue llevando ese rol. Sí, ¿eh? Claro, tío. Es que yo no te hablo ya de pandillas. Siendo padre ahí... Claro, tío. Sí, a ver, si lo llevas en las venas, o sea... Es lo que has mamado toda tu vida. Es un estilo de vida. Yo eso, por ejemplo, no lo he mamado, porque más honro que mi padre... No conoció a nadie, pero bueno, pero que ya te digo que al final se trata eso, de que tú sepas elegir donde quieras estar. Respecto a lo que estamos hablando de los jóvenes, sí que también creo que es importante, porque yo estoy de acuerdo contigo, claro, los jóvenes con las redes sociales ven ahí una posibilidad, pero joder, también hay que dejarles claro que no todos van a poder vivir, ¿no? Ya que estamos hablando del fitness, que ni todos van a poder vivir del fitness, ni todos van a poder vivir de las redes sociales. A ver, últimamente también se ha glorificado mucho lo del emprendimiento. Como si no emprendes, no estás haciendo nada con tu vida. ¿No lo has visto? En redes sociales es como que ha proliferado eso, tío. Sí, que a cualquier cosa ya se llama emprender, ¿eh? Claro, claro. ¿Esto consideras emprender? Esto lo considero emprender porque yo, o sea, yo lo que no entiendo es cuando veo a gente que hace esto, que acabas de hacer tú, desde la nada. No, me voy a montar un podcast ya, pero... Desde el ejército de tierra. Infantería, ya, pero patrón. Tú, pero escucha, no, pero me explico. Tú vienes con tu canal fuerte, o sea, sí. Pero lo que yo veo es gente que me dice, me voy a montar un podcast, ya, pero... ¿Quién eres, no? Pero, tío, ¿y tú quién viene al podcast a hablar contigo? No, y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Claro, claro, ya, tío, claro, pero, claro. Pero, tío, totalmente. Mucha gente así, ¿eh? Totalmente. Igual que con el culturismo, no, me voy a hacer pro, pero si no has competido, si no sabes si te gusta... Totalmente. Si a lo mejor sales en gallo en calzoncillo delante de la gente y te da vergüenza. Que empiezan la casa por el tejado. Claro, tío. O sea, totalmente. Por eso también, yo cuando hablo con muchos chavales, porque me vienen además muchos chavales de ese perfil, no, mira, voy a competir, voy a empezar a preparar gente, me voy a hacer un canal. Hostia, a lo mejor hay algo de todo este periplo que durante el camino no te gusta. Que no quiero, ¿sabes? Entonces, creo que es muy importante que sí, que la gente emprenda, que inicie, pero que también tenga la cautela de decir, oye, márcate un camino, márcate unos tiempos, porque esto no es diferente a otra cosa. O sea, ahora lo de las redes sociales, sí, a ver, pero te voy a hacer un símil. Tú antes de ser de tener un trabajo que requiere una formación universitaria, has ido al instituto, has ido al colegio, sí, un proceso. Has cursado tu carrera universitaria y luego ya estás currando y ganando pasta. Pues esto tampoco es diferente, es cierto que los tiempos son más cortos, es cierto que también el factor suerte influye mucho. Bueno, y los tiempos son más cortos, depende también, te voy a decir. Es que yo, por ejemplo... Pero yo llevo, por ejemplo, en redes sociales 6 años. Ahora me he montado esto, pero llevo 6 años. Tío, es que yo, por ejemplo, fíjate. El primer Olimpia que retransmitió Valdivia, el primer streaming que hizo Valdivia de un Olimpia, lo hice yo también. Lo hicimos solo los dos. Fíjate. Y fíjate dónde está él y fíjate dónde estoy yo. Ya, pero también el contexto. Tu padre de familia... Ya, bueno, pero también, es igual. Pero y que también igual no ha sido tu prioridad tampoco, ¿no? Las redes sociales. No, pero que te quiero decir que sí. Ahí hay que... O sea, que algo bien ha hecho Valdivia. Obvio. Entonces, algo que no han hecho los demás. Pues yo también, a ver, el que gana mucho dinero es por algo, tío. Claro. Al final, si fuera fácil, haría todo el mundo. Claro, tío. Entonces, los chavales deben entender eso, porque ven Valdivia o Banstead. Oye, tío, que igual a lo mejor no... Igual por el camino te quedas un poco atascado. Es verdad que a la gente le gusta compararse siempre con los mejores, ¿no?
Quiero ser futbolista. Ya están poniendo la visión en Messi, claro, Cristiano, ¿no? Quiero ser culturista. Se fijan en Bamste, ¿no? En plan de... Pero quiero es que ser el mejor, youtuber. El mejor por y, algo. ¿Eh? El que es el mejor es el mejor por algo. Y normalmente por muchos algos. Entonces, ¿qué pasa? Haciendo un símil con el culturismo profesional, cuando muchos empiezan, ¿no? Y no, yo que quiero ser profesional. Y se fijan en Bamste. Dices, ya, tío, pero es que Bamste ha nacido. O sea, Bamstead iba a ser Bamstead. Da igual lo que entrenara, da igual lo que comiera, iba a ser, ya venía siendo Bamstead. Ya ese chip de Bamstead ya lo tenía, tú no. Tú a lo mejor vas a ser Antoñito Martínez, que está muy bien ser Antoñito Martínez, pero no pongas el foco en ser Bamstead. Pon el foco en ser el mejor, sí, Antoñito al Martínez. Final eso es un nido de frustraciones, claro. Si te vas comparando siempre con el top. Y volviendo a lo de ese centro de alto rendimiento que quieres montar, ¿puedes especificar un poco más en concreto? ¿Tú quieres tener como un gimnasio, una sala de posing y un sitio de grabación, pero modo podcast o modo grabación normal? No, para modo podcast, videos? Modo podcast. ¿Cómo esto? Competencia, tal vez. No, ¿eh? No. Competencia social. ¿Me vas a dar un listado de temas? No, yo... No, pero ¿y qué te gustaría? ¿Centrarlo en culturismo? No. ¿Abrirte más? El podcast es abrirme. Estoy harto de culturismo. Todo ¿estás culturismo. Harto de culturismo? Pues yo siempre te traigo para lo mismo, tío. Ya. Soy como tu folla amiga fea. Totalmente, tío. Totalmente. No, pero a mí me gusta, ¿sabes? A mí me gusta mucho hablar de culturismo. El culturismo me flipa, pero quiero trascender más. Es que gente de culturismo ya me ve. Yo creo, Sergio, que a ti te llena mucho comunicar. A y mí te me gusta mucho reflexionar. Y creo que eso es lo que te llena. Porque me fijo que cuando reutilizas contenido del que hacemos y lo subes, sueles sacar esos fragmentos donde hay algún tipo de reflexión profunda. Cuando te robo contenido. Bueno, ahora te voy a pasar este vídeo. ¿Te has traído un pincho o algo? No. Tenía que haberte dicho. No. Te doy un pincho, te lo paso y te lo llevas ya. Pincho. No, pero así a mí me gusta hablar, me gusta sí, contar. Sí, sí, sí. De hecho, el otro día en conversación con un amigo le digo, si tú tiras de clichés y de prejuicios, Dufour no te esperas mucho de él, sinceramente. No, de verdad, no te esperas mucho de él al final. A poco que haga superar tus expectativas, ¿no? Pero puedo hablar sin tapujos. Por ejemplo, yo qué sé, los tatuajes al final son un poco talegueros, ¿no? Podríamos decir. Sí, pero si lees los tatuajes, lleva Nietzsche, lleva Plauto. Me lleva ropa de los años 80. Por supuesto. Me lleva años de los 80. Y tú te vendes como con un pasado bastante ahí callejero y tal, pues al final tirando de clichés, repito, ¿eh? Pues no te esperas ese lado tan reflexivo. Eres muy culto también. Yo sinceramente me sorprendió. Se parece que te estoy haciendo aquí una felación, pero coño, que lo digo de verdad. Sí, no, una cosa típico, no quita la otra. Por aspecto, muy pocas expectativas, tirando de clichés. Pero luego, ese lado reflexivo y culto a mí me sorprendió mucho. Soy más reflexivo que culto. Culto no soy muy culto, ¿eh? No soy muy bueno. A ver, la cultura también depende cómo la veas, ¿eh? Porque siempre entendemos cultura como, yo qué sé, lo que está, lo convencional en cuanto a nivel social, ¿no? Pero se puede ser muy culto, yo qué sé, en muchos temas. ¿Sabes qué pasa? Que yo, por ejemplo, no leo mucho porque de pequeño mi padre me tenía todo el día leyendo. Ya. Yeah. Y leyendo filosofía. Es, pero leyendo toda política. Esa lectura de pequeño ya te dio vocabulario. Y eso es cultura ya. Y eso ya realmente no lo pierdes. Pero si tú ves, mi hijo es igual en ese sentido, ¿eh? También le gusta. Mi hijo tiene un vocabulario, y fíjate que además es autista, que dice, no puede ser. O sea, tú a mi hijo le enseñas un mono. Y no te dice, es un mono. Te dice si es un orangután, si es un chimpancé, si es un titi, si es un lemur. O sea, te dice... O sea, sí, todas las variedades, ¿no? Toda la variedad, las subespecies ahí de... Qué bueno, ¿no? Sí, sí, sí. Mi hijo tiene ese don. Pero sí es cierto que soy un poco ecléctico, soy diferente. Pero yo ya lo comenté en un vídeo que hicimos, tío, que al final la vida es... ser más de lo que la gente espera de ti, o al menos no ser lo que la gente espera de ti, para buen sentido. Yeah. O sea, la gente va a esperar que seas un buen tío, luego eres un canalla, ¿no? Pero yo creo que siempre he sido eso. Mi madre siempre decía de mí, a mis tías y tal, decía, mi Sergio no me ha salido trabajador, pero es muy cariñoso. ¿No te consideras una persona trabajadora? No. No, no, ¿eh? No, soy muy vago. ¿No te gusta? ¿Has trabajado? Cuéntame un poco tus trabajos. Nunca he trabajado. A cuenta ajena. Hombre, solo trabajo a cuenta ajena. O sea, a cuenta mía. Sí, ¿eh? Sí. O sea, ¿se puede decir que siempre has sido autónomo, Sergio? Se puede decir, pero no siempre lo he sido. Tú puedes. Okay. Vamos hablando en claro aquí. Sí, actualmente todo lo que hago es por mi autónomo, esto está bien, pero. ¿Qué ha pasado? No.
Me hace mucha gracia. Pero nunca, no, siempre he tenido muchos problemas de autoridad. No me refiero a la policía. He tenido muchos problemas de autoridad. Nunca he creído en el rol jefe. O sea, siempre ha habido un lado muy rebelde de Sergio. Sí, desde el colegio. ¿Y alguna vez has hecho introspección y decir por qué me ha pasado esto, tío? Pues en buena responsabilidad tiene el TDAH. ¿El TDAH ha influido? Sí. Hostia, el TDAH es potente, ¿eh? Yo tengo un TDAH muy severo y de hecho me van a mirar ahora el espectro autista. Hostia puta. Pero yo siempre he tenido muchos problemas de autoridad porque nunca he creído en el jefe, en el rol jefe. Siempre he creído en el liderazgo. ¿En el liderazgo? En el liderazgo. Hostia, en encontrar una persona que diga, esta persona sí me genera algo para que yo le pueda seguir. Y eso es que has comentado de que te han a mirar lo del espectro autista. A lo mejor, claro, tú lo has señalado muchas veces que cuando estás en público y hay mucha masificación de gente, te agobia. Eso sí. Suele estar relacionado, ¿no? Con gente. Sí, por eso. Me han estado mirando y ya he estado hablando con una psicóloga y me ha dicho que sí, que me lo debo mirar porque le he comentado un poco mi forma de ser y me ha comentado que me convendría hacerme un examen exhaustivo. Ya, pero luego yo conmigo, en la relación que tenemos, te veo muy bien, en plan... O sea, igual, eres muy selectivo también. A lo mejor sí. Con ciertas personas te sueltas y te encuentras bien y luego con otros eres ahí opaco. Sí, me molesta, por ejemplo, mucho el contacto físico. Hostia, pues yo siempre te abrazo, tío. Porque ya tienes confianza yo conmigo. Yo soy tocón, yo siempre... Sí, porque ya tienes confianza y sería más, ¿eh? Lo que pasa es que te noto un poco frío. Sí, te no, noto pero un poco no bloque frío. De hielo. Me abruma el contacto físico. Sí, sí. Me abruma el contacto físico. Pero bueno, no creo que tenga autismo, más que nada por descartar cosas, pero no soy autista. Pero sí, es lo que te digo, nunca he tenido jefe. O sea, he tenido más o menos, me he mantenido en roles jerárquicos alguna vez, sí. Pero a nivel laboral, bueno, cuando trabajo de portero de discoteca, obviamente trabajaba para la discoteca, pero siempre me acababan echando. ¿Te acaban echando? Sí. ¿Llevas mal el que te den órdenes? Es que no creo en las órdenes, tío. No creo en las órdenes. ¿Crees en las obligaciones, quizás? Creo en las obligaciones. O sea, igual que me cuesta mucho mandar a alguien a hacer algo. Tío, si tú ya sabes que tienes que hacerlo, yo no te tengo por qué mandar. Ya. Claro, pero eso es en un mundo idílico. Cuando he ejercido de jefe... Pero hay gente que necesita ser dirigida, ¿eh? Sí. Cuando he ejercido de jefe, no he sido una persona de que me haya gustado dar muchas órdenes. Ajá. Pero sí, o sea... Y luego ya te digo, jefe... Así, jefe como tal nunca he tenido. O sea, he estado en roles jerárquicos, de estar subordinado a personas y tal, pero personas en las que yo reconocía el liderazgo. No que era un jefe porque tenía que serlo, ¿no? Sino que yo reconocía el liderazgo. Yo trabajar para cuenta ajena, tío, si consigues estar en un sitio en el que estés a gusto, es la polla, ¿eh? Porque a nivel mental te despeja mucho. Y si el ambiente es bueno, se trabaja muy a gusto. Yo, por ejemplo, en el ejército estaba en distintos destinos y ha habido algún destino en el que he estado a gusto con los compañeros, con los jefes, y eso es una maravilla, tío. De verdad, ¿eh? Yo siempre que he trabajado para alguien, es que estoy ahora que me lo estás preguntando, estoy haciendo memoria, siempre acabo tarifando. ¿Siempre has acabado? Tarifando. O sea, que siempre he tenido movida. Porque no creo en esto lo tienes que hacer. ¿Por qué? Porque lo digo yo. ¿Por qué? Porque eres el jefe. ¿Por qué? No creo en eso, tío. No creo. Es que va contra mis principios. O sea, pues para ti el ejército sería el peor destino del mundo, ¿no? Bueno, horrible. Lo llevarías fatal. Lo llevaría fatal. De hecho, yo me hice insumiso. Ajá. ¿Y luego te consideras disciplinado para ti mismo? Sí. Ajá. Sí, sí, sí. Y con mucho sentido crítico y mucho, curioso, y mucho espíritu de mejora. Sí, sentido crítico ya lo hemos visto. Ha quedado bastante sí, patente. Sí, pero no solo para el deporte, porque yo en todo, tío. Yo soy una persona que tengo... Eres cañero contigo mismo. Sí, yo, por ejemplo, cuando a lo mejor... Hay que tener cuidado también con eso, ¿eh? Porque al final con quien convives es contigo mismo las 24 horas sí, del día. Sí, sí, sí. No puedes tener tampoco ahí... No puedes ser un mártir Mira, de ti mismo. ¿Sabes qué pasa, Sier? Yo... hay una frase que... Yo he vivido muchos años de vida solo. Y es una frase que dije, ¿no? Yo, por ejemplo, yo en el móvil tengo una carpeta que se llama Pensamientos y voy con el coche, se me ocurre algo, paro y lo escribo. Y hay una frase que cuando yo viví muchos años solo, ya te digo, y decía, lo bueno de pasar mucho rato solo es que te conoces, te acabas conociendo muy bien. Lo malo es que probablemente no te caigas bien. Ya. Yeah. Y yo, viviendo solo, me di cuenta que yo no me caía bien. No me gustaba ni lo que hacía, ni cómo me comportaba con los demás, ni mi forma de vida. No me gustaba ese yo. Y ahí fue cuando yo comencé a cambiar. Creo que el pasar tiempo solo es algo que es de obligada enseñanza. Sí, porque nunca te terminas de conocer, sino claro, tienes ese... Mucha gente sale con sus padres, sale con su pareja. Yo creo que debe haber un punto en tu vida que hagas un break,
como tú haces, de vivir solo y aprender a conocerte. Y en ese tiempo te vas a conocer muy bien y habrá cosas de ti que digas, es que esto lo tengo que cambiar. Yo, por ejemplo, con mi mujer, es que, tío, a mí es que, fíjate, yo era una persona que no pedía perdón nunca. Yo con mi mujer, a mí me da igual tener razón o no. Yo no quiero pasar ni un minuto enfadado con mi mujer. No me merece la pena perder un minuto de amargura. O sea, ¿y por qué te costaba tanto pedir perdón, tío? ¿Por qué eres tan cabezota? Porque siempre me he creído que estoy en posesión de la verdad. Y me cuesta mucho salir de ese cliché. O sea, de decir, de creerme que siempre estoy en posesión de la razón. Me pasa mucho en internet. Y luego, cuando discuto con algún hater o alguien que me hace un comentario, digo, si es que es un gilipollas. Digo, si a lo mejor ese chaval lo ha hecho con la mejor de las intenciones y yo me lo estoy tomando como ataque. Me cuesta mucho. Ya. Y a veces, pues, suelto. A veces, suelto y digo, tío, esto no puede ser, y por eso te digo que soy una persona que tiene mucho sentido crítico, decir, esto tienes que mejorar y tienes que trabajar esto. Pero mira, ya señalas que sabes que te pasa eso, claro. Entonces cuando llegue ese punto donde te pones modo cabezota, tienes que redirigirte, claro. ¿No? Y decir, no, por eso, yo, es lo que te digo, mira, yo esta semana ya te digo, discutí con mi mujer por una tontería y yo, es que no sé ni si ella tenía razón o la tenía yo, pero yo subí a la planta de arriba, le pedí perdón. Y mi mujer incluso ya me dijo, no, que no hace falta. Yo, no, si es que me da igual, que no hay, quiero... Hay un meme sobre las relaciones que dicen, tienes que elegir entre ser feliz o tener razón. Claro, claro, y es así, es que es así, porque es que me da igual tener razón. Lo que no me va a pasar es un minuto de mi vida enfadado con la persona que quiero. Es que es absurdo. Ya. Con un amigo igual. Con los amigos me cuesta. Con los amigos me cuesta y es algo que tengo que trabajar mucho porque... con los amigos... yo es que soy una persona muy inflexible. Al final íbamos a hablar de la Noli, estamos haciendo aquí... Sí, no, sigue. Terapia de pareja. No te preocupes. Que con los amigos me cuesta y tiendo a hacer la X y es algo que me... siempre acabo hablando de mi mujer y mi mujer me dice, Sergio, piensa que no, que el muro no, que el mundo no gira en torno a ti, que las personas tienen malos días o lo que sea. Ya. Yeah. Y a mí me... O sea, como que a veces te tomas las cosas muy personales. Sí. Yeah. Yo cuando hago X, tío. Ya no la borro. Yeah. Porque me cuesta mucho poner una X a alguien. Entonces, cuando la pongo, yo ya digo, es que tengo suficiente autoridad moral como para ponerla. Ajá. Hostia puta. Otro día andamos un poquito más sobre ti. ¿Qué tal? ¿Has estado a gusto? Sí, lo que pasa es que esto al final no lo he entendido, esta terapia de pareja, ¿eh? Porque, ¿sabes lo que pasa? Que no hemos hecho casi. Hemos empezado un poco nerviosos. Hemos ido un poquito directamente a lo del Arnold y no hemos hablado como solemos hacer un poquito de ponernos al día. Claro. Creo que hemos ido como sin preliminares, muy frío. Claro. Y luego hemos. Esto es lo que pasa normalmente fuera de los micrófonos. Ya. Hemos vuelto luego a los preliminares para terminar. Igual vas a tener que hacer un cortapega o algo así. Nah, esto queda así, como quede. Chicos, espero que os haya gustado muchísimo. Primer podcast, Patrón, te queremos. Redes sociales del Patrón en la descripción. Y nos vemos en próximos vídeos. Chao.